Estamos en el local de ensayo de Sigmen. Yo espero que se pronuncie de esa manera porque mi inglés es bastante limitado. Y bueno, pues yo creo que lo principal para empezar la entrevista es que nos hablen quiénes son Sigmen y desde cuánto tiempo llevan en esto de hacer rock and roll. Pues somos Luca, aquí el amigo Oscar y Francis. Y nada, como Sigmen llevamos unos 2 añitos, un poquito más. Ahí nos pilló la pandemia, como nos pilló a todos por la mitad y justo cuando empezaba el proyecto. Y en cuanto a cuánto llevamos en el rock and roll, pues... A ti no te pregunto. No. Yo a ellos no lo sé, pero a ti no te pregunto. La mía es la menos interesante. Yo empecé a tocar la guitarra cuando era un adolescente y, bueno, toqué en un par de grupos locales de Madrid. Y por temas profesionales lo aparqué durante pues, 30 años prácticamente. Y hace como 7 u 8 años se me ocurrió empezar a tocar el bajo y formamos junto a Francis y 3 personajes más, pues formamos un grupo de música de versiones, ¿no? Versiones españolas de los años 60, con la idea de tocar, ¿no? Porque era lo que más salida tenía. Estuvimos tocando 5 años. Francis y yo, ellos continúan. Y nada, y a raíz de ahí, paralelamente, Luca y un amigo suyo, Gerardo, pusieron un anuncio en una página de. Bueno, en Music Lanzarote, creo que fue. Sí, Music Lanzarote, sí, sí. Y buscaban batería para hacer un trío de stoners. Y como siempre me ha encantado tocar la batería, pues me uní a ellos. Eso fue. Bueno, empezó como diversión, fue derivando en algo más interesante. Y a raíz de ahí fuimos evolucionando y. Decidimos que yo retomaba a tocar el bajo, buscamos un batería, me acordé de Francis, el rock and roll y ahí nació Sigmen. Y ahí nació Sigmen. Bueno, decía Francis que los coge la pandemia de por medio, pero aún así un montón de bandas se vieron casi forzadas a dejarlo por el desánimo de no poder tocar en directo y el no saber qué es lo que iba a ocurrir, pero aún así continuaron hacia adelante. Y llegaron ahora a grabar un disco, no sé exactamente cuánto tiempo lleva el disco en la calle, pero vamos, que se ve que continuaron, que no dejaron el proyecto aparcado, sino que han ido evolucionando hasta la grabación del disco. Bueno, al final no era la idea de grabar un disco, era más que todo como hacer una maqueta o realmente una demo, escucharnos de una forma mejor que aquí. Que con el móvil o con 4 micro colgando por ahí. Y entonces un amigo de Oscar tenía un estudio, bueno, tiene un estudio de grabación en Madrid y nada, tomamos la decisión de irnos para allá y la idea era grabar todo, teníamos 6 temas y grabar todo en 4 días. Luego tuvimos que grabarlo en 3 porque nos cancelaron un vuelo, llegamos tarde y tal. Y de hecho un día fue para el editing y el mastering, entonces lo grabamos casi todo como a la primera. Y nos salió bastante guay por el tiempo, por los recursos y también por cómo llevábamos los temas, porque teníamos ideas, pero tampoco éramos tanto preparados para meternos en cosas que en el estudio luego... Nos sorprendieron, pero al final el resultado fue esta maqueta, ese demo que se llama Usera Session y salió muy bien y estamos, bueno, deseando volver a grabar otras cosas. Sí, con el resultado quedamos muy contentos y eso, más que un disco, era la forma de dejar constancia de lo que estábamos haciendo, porque como eso, 2 años sin salida para los grupos, sin dónde tocar, sin no sé qué, parecía que... Y bueno, digo, vamos a dejar constancia de esto. Una demo ya está, yo creo que está entre maqueta y demo un poco más profesional. Y bueno, también decir que nosotros tuvimos la suerte de contar con este local, que digamos que es privado, y no se cerró como todos los temas públicos, etcétera, etcétera. Entonces podíamos hacer pequeñas escapadas clandestinas a ensayar cuando no se podía. Pues nosotros teníamos la suerte de venir, aunque sea una vez cada 10 días o una vez cada tal, no veníamos allí. Sí,
Ahora sí se puede decir, hace un par de meses ya, era todo. Bueno, entonces entiendo que esa demo maqueta no quieren sacarla, digamos, a la venta, sino solamente para ustedes, para que se escuche. Bueno, en radio la he puesto alguna que otra vez. La publicamos en todas las plataformas como maqueta. Y también fue como un tema, entre comillas, promocional, porque nos interesaba también el aspecto de estar tanto encerrados aquí, a ver lo que opinaba la gente, ¿no? A escucharlo y a ver si a salir de la cueva todo esto tenía sentido o no. Porque hasta... ¿Este no decía que no iba a hablar? Teníamos como... Bueno, teníamos casi duda de... No, no, hombre, está bien. Ya que desarrollé. Bueno, teníamos duda de a ver si esto funciona o no. Funciona solo para nosotros y nada. Sí, era un poco como una carta de presentación. Porque claro, lo que hablamos, no habíamos tenido posibilidades de tocar en ningún sitio porque no había conciertos, no había nada. Entonces... mucha gente nos preguntaba qué hacen, a qué suenan, no sé qué. Digo, bueno, tío, tenemos que hacer algo. Y claro, nos parecía que grabar en el estudio a lo mejor no iba a quedar con la suficiente calidad. Y eso, lo que dijo Luca antes, con el contacto de Siri en Madrid, pues hicimos números y tal, y dijimos, vale, nos vale la pena, y nos fuimos para allá. Sí, claro, además, eso, por lo menos tener constancia, y a la hora de que ustedes escuchen, como decía Lucas aquí, el final, ¿no? Que no es lo mismo el barullo que se pueda organizar aquí dentro que escucharlo tranquilamente en tu casa o en el coche o en Spotify, que también está por ahí. En cuanto a conciertos, la cosa bastante canina, ¿no? No han hecho prácticamente uno que yo recuerde, no sé si hay más, el del Centro Cívico. Y no sí, sé ese si digamos alguno... que oficialmente, ¿vale? Mm. Luego sí, la gente de allí nos llamó cuando presentaron el segundo CD, ¿era, no? Bueno, o el primer, no me acuerdo, en el complejo. Y bueno, ahí cuando eso, pues prácticamente teníamos 6 temas, nada más. Y la verdad que lo pasamos genial allí, se lo agradecemos desde aquí, aunque ellos ya lo saben. Y poco más, luego hemos tocado en, bueno... Fiesta privada y Mozaga, en cosas de tal, pero oficial, quizás este de cuando nos llamó la gente de allí, y este del Centro Cívico, que fue la gente también, que se lo agradecemos, de ACRC.
Bueno, tenemos los conciertos ya, tenemos la maqueta de esta CD que lo podemos escuchar en redes sociales. Luego en Facebook creo que no los he visto, ¿no? Solamente están en Instagram, que es el único medio, digamos, oficial de la banda. Y donde, bueno, pues quien se quiera poner en contacto con ustedes, supongo que será a través de ahí. Y si alguien quisiera por algún momento dado algo físico de ustedes, de CD me refiero, no habría posibilidad, sino simplemente dirigirlos al Spotify. Exactamente, ahora mismo físico no tenemos nada. Este trabajo que hicimos, estuvimos dudando si hacer algo físico o tal, pero en principio pues queríamos seguir trabajando. Son muy pocos temas. Nos parece que, oye, si alguien va a comprar un vinilo o un CD o pues 6 temas, no sé. Y estamos trabajando en temas nuevos. Y sí, yo creo que la intención es en un futuro hacer algo físico. Nos encantaría que fuera vinilo, por supuesto. Pero bueno, depende de la economía. Depende. Sí, bueno, ahora está el rollo del Berkami, es el crowdfunding. Y toda la historia exactamente, está... ¿vale? Pero bueno, sí es verdad que el digamos que la base del proyecto es tocar y divertirse, ¿no? Por supuesto. Pero sí, hombre, ya una vez que estás, Jonás, cuando estás en esto, pues quieres hacer conciertos, sacar algo físico, por supuesto que sí. Bueno, lo del vinilo, eso. A día de hoy, la gran mayoría tira de lo que es el págamelo antes y después te lo damos. En cuestión de la banda, o sea, hay un montón de bandas ahora mismo en Lanzarote, pero luego a la hora de acordarte siempre te acuerdas de 2 o 3. Tal vez porque no han tenido ese contacto con el público por la falta de conciertos, o se debe a algún otro tipo de circunstancia. O sea, me refiero, alguien le preguntas por Sidmen, cuando tocaron, por ejemplo, en el Centro Cívico, mucha gente decía, ¿y quiénes son? ¿Qué banda es esta? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Igual las redes sociales son las que a día de hoy mueven una pasada el rollo de darte a conocer. Es verdad que el Facebook, Instagram, como que va por temas de edades a lo mejor, ¿no? Pero ¿creen que todavía le falta a ustedes a lo mejor ese último impulso para que la gente sepa realmente quiénes son? Sí, sí, claro, por supuesto. Es que digamos que el bagaje es muy, muy corto de momento, ¿no? Como banda, por lo menos, ¿no? Y por supuesto, o sea, yo es que, claro, yo de redes sociales que no tengo ninguna, o sea, no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni nada, yo no tengo. Claro, yo ahí descargo todo el peso aquí y que se busque en la vida. Sé que es un poco egoísta por mi parte, pero bueno, yo es que realmente no tengo ni mías personales. No tengo porque, no tengo, bueno, por lo que sea, no tengo necesidad. Y sí es verdad que sí nos falta, pues, directo sobre todo, que es lo más difícil que está. Y luego, bueno, a veces salen cosas. Hace poco tuvimos una propuesta para tocar en un sitio, pero bueno, no nos convencieron las condiciones, pues al final dijimos que no, etcétera, etcétera. Y sí, sí, es verdad que nos falta que la gente conozca un poco el proyecto. Sí, es verdad que estamos bastante contentos con el feedback de la gente, con lo poco que se ha visto. Pues es verdad que estamos bastante contentos con lo que la gente nos ha comentado y tal del grupo. Y bueno, eso nos anima a seguir trabajando y aprovechar pues todo lo que pueda salir. Bueno, ya por ir terminando, hablabas de en un futuro grabar algo ya, digamos, real para el público. Supongo que todavía no habrá fecha, aunque tendrán esos 6 temas y esquemas más que más llegados. Habrán temas nuevos, supongo, que están ahí batiéndose a fuego lento. Nunca mejor dicho aquí dentro. Sí, sí, ahora mismo, pues no, ya digamos que tenemos dos nuevos prácticamente finalizados. Uno totalmente, que es Flamingo. Y estamos con otro tema que se llama Vultures, que está prácticamente ya tema, detalles de la letra y tal. Y sí, estamos trabajando pues para eso, para poder ofrecer
lo mismo, pues eso, buscar un sitio a lo mejor donde hacer una especie de presentación más oficial. Pero claro, para eso necesitamos también tener, digamos, una hora y algo de show, porque para que la gente, o sea, no vas ahí a 15 minutos, señores, hasta luego. Entonces, bueno, sí, estamos trabajando en ello, estamos con muchas ganas y no tiene fecha lo del físico, pero sí es verdad que está el proyecto ahí de que en cuanto tengamos el material, hacerlo. Es una de las cosas que tenemos en mente. Sí, porque bueno, es otra de las partes importantes, ¿no? De que la gente se lo conozca a través del tenerlo físicamente. Que es verdad que el Spotify arrastra un montón, pues lo pones en el coche, en el móvil, en todos lados, y siempre te lo llevas a donde quieras, pues ya prácticamente tenemos coberturas en todas partes, ¿no? Pues, gente, darle las gracias por haberme acogido en este rincón, en el rinconcito canario, el de atrás. en este su local de ensayo donde crean las canciones. Y si tienen alguna cosita que añadir, decir, pues no sé, aquí tienen el... Bueno, ya te doy a ti el micro y ya se explayan ahí si quieren. No, nada, darte las gracias a ti por acordarte de nosotros. Es una forma también de que la gente conozca el grupo, mucho más que rock and roll, pues sabes que tengo constancia de que se ve en bastantes sitios, no solo Lanzarote. Y nada, a la gente que los animo a que escuchen esa demo, que se interesen por lo que hacemos y que más pronto que tarde a ver si se va moviendo el tema y van saliendo conciertos y vamos, sí, no solo por Sigmen, sino por todas las bandas que es necesario, ¿vale? Hace falta. Despídete, amigo. Bueno, nada, ha sido un placer y hasta la próxima. Chao, amigos. Chao. Semi, ¿qué tal? Y esto fue la entrevista que le realizábamos a la banda Sigmen en su local de ensayo. Estuvimos además la posibilidad de verlos ensayar y disfrutar de un directo, digamos, privado con la banda en su local de ensayo, como bien decíamos. Continuamos mucho más que rock and roll. Nos vamos ahora hasta Tenerife. Allí la banda de Lanzarote, Ya No Te Quiero, estuvieron actuando en el Café Teatro Rayuela. Nuestro compañero Javi Felipe estuvo por allí y este es el vídeo que les pudo grabar, entre otros tantos. Pero este, oiga, que nos ha gustado bastante cómo ha quedado y que con un sonido también bastante aceptable para poder emitirlo a través de la televisión. Así que, lo dicho, esto es Ya No Te Quiero, sonando en mucho más que rock and roll. Bye.
muy contentos de que hayan venido. Gracias, muchas, muchas gracias. Muy contentos de que hayan venido a escuchar este modo P de Ya no te quiero, que presentamos como al País Rengo, que por ahí está el señor Charlie, Carlos Romero, que es un gran grande lanzador del mundo mundial, que se me ha hacer a nuestro EP. Un videoclip grabado a modo de recordatorio de su ex ya batería de la banda Heisenberg, también de Tenerife. En esta ocasión sí son de la propia isla de Tenerife. Nueva formación, sustitución del batería. Tienes las fotos que le pudimos sacar en el Volcano Fest hace pues dos semanas ya, en el Aguero Cultural en la isla de Tenerife también. Así que bueno, pues disfrutamos de este video resumen de su paso por otro festival, también en Tenerife, en el Fire Valley Fest, antiguos organizadores del Goimar, pero con un nuevo nombre y una nueva historia, aunque digamos manteniendo la esencia de lo que era ese festival. Y finalizamos al término del videoclip con los conciertos y festivales que están por llegar. Casi dos minutos de conciertos en carteles sucesivos, unos detrás de otros. Así que nos despedimos. Hasta la próxima semana. Aquí es mucho más que rock and roll. No te olvides que también nos puedes sintonizar en www.sancocho.com. Lo de sintonizar es por aquello de la radio. Engañan, gente. Nunca se fíen de la primera impresión. ¡Ah, fucking right!